Saludos para todos los seguidores de las plataformas de los Galácticos del Deporte. Seguimos acá en San Juan de Puerto Rico en el marco de la edición número 62 de la Serie del Caribe. Hoy muy buenas noticias se han dado en materia de béisbol, sobre todo para Colombia, que se sostiene, se mantiene en la Serie del Caribe y va a Mazatlán, México 2021, de acuerdo a lo que ha dicho la Confederación, y están muy felices nuestros dirigentes. Escuchemos a don Jimmy Char y a Daniel Cabrales, embajador, el doctor Daniel Cabrales, embajador de República Dominicana, de Colombia en República Dominicana. Gran noticia para el béisbol colombiano. La estaban buscando, la gestionaron y tuvo que ver mucho la diplomacia colombiana. Venga, presidente de la Federación. En estos momentos estoy con el presidente de la Federación Colombiana de Béisbol, doctor Jimmy Char, y con Daniel Cabrales, embajador de Colombia en República Dominicana. La diplomacia y la dirigencia deportiva unida para esta gran noticia. Embajador, bueno, ¿de qué se trata la noticia para el béisbol colombiano? Bueno, lo que ya estábamos adelantando, la felicidad que siente Colombia, la afición del béisbol, los atletas colombianos, las ligas del deporte en Colombia, del béisbol, la presidencia de la federación, que ha sido fundamental, el apoyo que nos ha dado el gobierno del presidente Duque para estar aquí en San Juan, y la Confederación de Béisbol del Caribe. Sus ligas miembros le han dado a Colombia nuevamente el voto de confianza de estar presentes en la serie de Mazatlán en México 2021. Presidente, ¿cómo reciben esta información ustedes como dirigentes? No, muy contentos y muy honrados por esta decisión, por este beneplácito de la Confederación, y aspiramos en estos próximos meses trabajar para lograr el ingreso como socio total de la miembro pleno, como lo llaman ellos, de la Confederación. Eso vamos a trabajar ahora en estos meses y presentar nuestras credenciales para lograr ese último paso final. ¿Cómo ha sido la sinergia con el embajador? No, muy bueno, Daniel ha sido clave, importante, es una maravillosa persona, además de toda la diplomacia que él maneja. Y estamos muy contentos, afortunados en la federación de haber conocido a Daniel y que se ha vuelto un embajador no solo de Colombia en Dominicana, sino del béisbol colombiano en el mundo. ¿Qué te sientes ser el embajador del béisbol y lograr que Colombia no solamente venga invitado, sino que ya el camino esté expedito? Esa es la palabra que creo que debemos usar. El camino está expedito para entrar como miembro pleno. Es un orgullo, desde que llegué a Santo Domingo, donde está la sede de la Confederación, me propuse a esta tarea de sacarla adelante. Invité a Jimmy Char y a otros a un almuerzo en mi casa en Santo Domingo, donde asistieron los presidentes de la Liga de Béisbol del Caribe y el comisionado Juan Francisco Puello. Ahí empezamos, eso fue el 30 de noviembre, ahí empezamos a sacar adelante todo esto, a llevar adelante todo esto. Para nosotros, con los colombianos, es un sueño. Es un sueño que en algún momento de la historia podamos ser no solo miembros plenos, sino hacer la sede de la Serie del Caribe en Colombia. Hoy, y esto hay que decirlo con claridad, Colombia no había entrado a la Serie del Caribe por muchos factores. Nuestros escenarios deportivos no estaban acorde con las exigencias de la Confederación. Por ahora, nada, Colombia a celebrar. Vamos a estar en México y seguro que vamos a tener prontamente la sede para organizar este evento tan lindo que es el béisbol del Caribe y de esta América Latina. Bueno, Jimmy, y la tarea para ser miembro pleno arranca, ¿no? Pues sí, desde hace rato estábamos trabajando en eso y ahora tenemos que, bueno, conjuntar todas, presentar nuestras credenciales como organización, como liga, mostrar todos nuestros escenarios. Cumplir muchos requisitos, pero que los vamos a poder cumplir y seguro que va a ser un voto positivo hacia el futuro. Se acaba de vivir una gran fiesta, uno de esos clásicos que uno ve en el béisbol. Acaba de ganar Venezuela, que llega a su tercer partido ganado de forma invicta y lo gana precisamente por la regla de la cortesía, colocando el corredor en la segunda base. Los venezolanos al final del partido terminaron felices, pero la lucharon. Veamos algunos de los momentos más importantes de este juego entre venezolanos y puertorriqueños y también al final la rueda de prensa con el manager y el lanzador ganador por parte de Venezuela.
Gel Ortega de los Galácticos del Deporte de Cartagena, Colombia. Este ha sido una serie del Caribe donde el picheo se ha impuesto, los partidos han sido bastante cerrados. Tengo un lanzador en la mesa de prensa y un manager. ¿A qué creen ustedes que se debe que ha respondido tanto el bullpen y no ha sido una serie del Caribe donde la ofensiva haya ligado bien? Varios batazos en otro estadio, puede ser extra base, cuidado si no honrón. El viento aquí ha estado cambiando, de verdad. Desde que empezamos, tuvieron muy buenas conexiones, que estoy seguro que en otros campos son mínimo doble. Pienso que es eso, y la bola se mantiene en el aire y se ha jugado una buena defensa.